Pues buenas a todos, soy Traxium, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre Age of Empires 4. Ha sido bastante información ayer, básicamente un nuevo tráiler en el que se revelaban dos civilizaciones, que lo vamos a ver ahora, y han dado bastante información, pues fecha de lanzamiento, precios, etc. Tengo bastantes cosas que comentar al respecto, estoy bastante descontento con muchas cosas, entonces ahora lo vamos a hablar todo. No desde el punto de vista del hate, porque yo amo esta saga, en plan, me flipa mucho Age of Empires y tenía muchas ganas de que anunciaran el 4 hace años, pero creo que las formas en las que lo están haciendo y creo que ruseando... Bueno, ahora veremos, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo al tráiler, como digo. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que lo podamos ver. Y bueno, ahora vamos a comentar toda la información, ¿vale? Este es el tráiler que salió ayer en la conferencia de Xbox del E3. Cosa que por supuesto me parece bien, ¿vale? Que enseñen el tráiler en el E3, en plan para darle viralidad al juego. Quiero decir, con la cantidad de gente que vio ayer la conferencia de Microsoft de Xbox, pues me parece perfecto. Entonces no tengo como pegas en eso, pero el juego se veía muy verde cuando tuvimos nueva información hace unos meses. Vemos las nuevas flechas, por cierto, que fue una de las pegas. Y también ahí revelan como parte del gameplay naval, ¿no? Que tampoco se había visto nada. Se habían filtrado ya todas las civilizaciones, entonces como que no es mucha sorpresa que ahora lleguen los francos y los sarracenos. Bueno, el Imperio Abásida es el otro, ¿no? Que nos revelan hoy. Y ahí está Juana de Arco. Vamos a tener la campaña de Juana de Arco con los francos, que tampoco... O sea, que está bien, ¿vale? Porque es como campaña súper mítica del Age of Empires 2, o sea, poco que decir al respecto, pero siendo que ya teníamos la campaña de Normandía de Guillermo el Conquistador y tal, pues sorprende un poco, ¿no? Que haya otra campaña tan cerca. Entonces, habiendo que haber 4 campañas de lanzamiento, llama la atención. Pues este es el tráiler, chicos. Como veis, no hay mucho que decir, creo que el gran bloque de información lo podemos ver aparte. Entonces, como... Personalmente puedo tener varias... O sea, no... O sea, puedo tener varias pegas con esto. Muchos habéis dicho que se ve como un juego de estrategia de hace unos años. En plan, no es el gran pepinazo. Y luego a nivel de gameplay, por todo lo que hemos visto, sí que es cierto que las civilizaciones se ven muy únicas. Y parece que se va a jugar cada civilización de manera bastante distinta al resto. Pero lo que me transmite un poco, bajo mi punto de vista, chicos, es que no se aleja demasiado de lo que hicieron con Age of Empires 2. Y si no consiguen ser un juego muy único... Quiero decir, obviamente, ¿cómo decirlo? La mentalidad de Age of Empires, ciertos elementos del videojuego van a seguir presentes. Pero si no consiguen distanciarse mucho del Age of Empires 2... Al final el público... que el juego más popular es Age of Empires 2... El público de Age of Empires 2 va a seguir jugando a Age of Empires 2... Y este juego pues se va a estampar. Y me da como miedo, tío, porque han decidido sacarlo ya en octubre, cuando el juego se ve que aún le queda bastante... que le falta, ¿sabes? En plan, gráficamente podría dar un salto mucho más grande. Pero lo quieren sacar ya en octubre, yo creo principalmente por el Game Pass, ¿vale? Porque no tiene Microsoft... O sea, han lanzado como un roadmap, por así decirlo, una serie de objetivos que van a ir cumpliendo con el Game Pass. Llegan un montón de juegos a lo largo de los siguientes meses. Y creo que lanzan Age of Empires 4 en octubre simplemente por cubrir el cupo. Y yo creo que hay varias cosas que refuerzan esto. En primer lugar, chicos, el juego vale la friolera de 60 euros, ¿vale? Si tú quieres tener el Age of Empires 4 lanzamiento, que es un juego que va a ser un juego como servicio, ¿vale? Es un juego que va a tener... igual, si tienes el juego comprado, esto llega gratis, pero no descartaría que llegue como DLC. Van a llegar nuevas civilizaciones... Van a llegar nuevas campañas y posiblemente elementos como batallas históricas y tal. Entonces, igual luego llegan gratis, ¿vale? Pero la posibilidad de que sean DLCs de pago está sobre la mesa, ¿vale? Entonces, el precio de 60 euros, aún sin haberlo jugado, obviamente, y sin haber visto demasiado el juego todavía, me parece de momento excesivo. Entonces, esto para mí refuerza la idea de que es un elemento... para que la gente se pille el Game Pass, ¿vale? Para que tú, en vez de pagar estos 60 euros, pagues los 10 euros del Game Pass o lo que sean, lo juegues te guste más o menos, pero bueno, ya con las siguientes actualizaciones que sigan llegando, pues ya decidas si quieres continuar jugando, volver a pagar el Game Pass y simplemente jugar a otros juegos, que es cierto, que es como muy buena oferta, ¿no? El Game Pass, las cosas como son, pero es un precio que no tiene ningún sentido, apenas hay ningún juego de estrategia que salga tan caro. Luego tenemos una edición deluxe que sinceramente no sé qué coño trae, o sea, son 20 euros más, igual nos da un poquito más de información. Contenido exclusivo del juego, vamos a verlo, no lo he visto esto, ¿eh? Escudo de armas, retrato de perfil de jugador y un monumento. No tengo ni idea de qué es nada de esto, ¿vale? No tengo idea de qué es nada de esto. Quizá para el online tienes como una especie de elementos visuales para personalizar tu perfil, rollo... no sé, eso, ponerte un borde de retrato, una especie de monumento en tu país o no sé qué. Y contenido digital, la banda sonora te llega, supongo que como un descargable aparte. Tabla de debilidades y fortalezas de las unidades. Bueno, ya sabéis el famoso sistema piedra, papel, tijera de Age of Empires y de muchos juegos de estrategia de arqueros ganan a infantería, caballería gana a arqueros y infantería gana a caballería, ¿no? Es un poco la idea, si no recuerdo mal. Sobre todo con ciertas unidades, obviamente en Age of Empires 4 esto va a ser mucho más complejo, ¿no? Supongo que hay más teaser en la imagen si nos pusiéramos a analizarlo, aparte de claramente ver a Juana de Arco, eso está claro. Incluye contenido jugable de Age of Empires 4, contenido digital adicional como la banda sonora, una tabla que muestra las debilidades y fortalezas de las unidades, un cuadro digital del artista Kirk Mullins, trabaja también en Crusader Kings 3, recuerda, y contenido exclusivo del juego. Sinceramente no me emociona nada esta edición digital. No sé si vendrá incluida en el Game Pass, pero cero interés por esto, en plan, ni de coño. O sea, no me anima a pagar 20 euros. 20, es que son 20 euros más todo esto. O sea, son 20 euros más. 20 euros, ¿vale? O sea, me parece un juego muy sobrecargado de precio, ¿eh? O sea, es que es un pillaros el Game Pass esto, ¿sabes? Y si lo reservas... nos regalan la expansión Amanecer de los Duques de Age of Empires 2, que por cierto han revelado que las civilizaciones que van a incluir, o facciones, como queréis llamar, son Bohemia y Polonia. Que bueno, obviamente tienen mucho sentido. Muchas expansiones en Europa, pero bueno, es lo que tiene la Edad Media en el Age of Empires 2, con mucho contenido en Europa. Eventualmente pues llegarán más todavía, o sea que... creo que además esta expansión, si no recuerdo mal, está un poco más centrada en el cooperativo. O iba a ser un contenido que iba a llegar más tarde, no lo recuerdo mal. Pero bueno. En fin, nos hablan eso, ¿no? 8 civilizaciones. Desde ingleses hasta chinos, Sultanato de Delhi. No mencionan eso. Las que se revelan en el tráiler en teoría son eso. Los árabes, que se llama el Sultanato Abásida. O el Califato Abásida. Y luego la otra que se veía los francos. Y si no recuerdo mal, las que faltan de enseñar son el Sacro Imperio Romano Germánico. Y no recuerdo cuál era la otra ahora mismo, ¿vale? Pero eso, tengo un vídeo que hablaba de ellas. Y nos hablan efectivamente de Juana de Arco. Gengis Khan en las conquistas por Asia. Pues supongo que esta es la tercera campaña. O sea, tenemos Gengis Khan, Juana de Arco, la conquista de Inglaterra de los normandos. Y falta revelar una cuarta. Que imagino que será, teniendo en cuenta que existe el Sacro Imperio Romano, varias civilizaciones europeas medievales como Inglaterra y los francos, probablemente sea un Ricardo Corazón de León, Saladino, algo así, ¿no? En plan, la tercera o la... supongo que será la segunda o la tercera cruzada, la cuarta yo creo que ni de coña. Así que imagino que irán por ahí los tiros, Gengis Khan mola bastante, que pueda... estar además eso, estando Mongolia como civilización, pues mola bastante. Podremos crear partidas personalizadas y mods gracias a distintas herramientas que van a estar a nuestra disposición, eso mola mucho, ¿vale? O sea, siempre me parece muy positivo que abran el juego para hacer contenido en la comunidad, creo que eso le acaba trayendo un montón de cariño y de apoyo por lanzamiento al juego, eso es muy muy bueno y no tengo pegas. Y no sé qué más. Nos dicen eso, que para conseguir... es que claro, te regalan el DLC de otro juego, que si no lo tienes, ese otro juego, pues no te vale de nada, ¿no? Y te dicen, efectivamente tienes que comprar el Age of Empires 2 Definitive Edition. No tenía como más sentido, en mi opinión, digo, que si reservases este juego... No, por cierto, fecha de lanzamiento 28 de octubre, que igual no lo he mencionado. No, digo, no tendría como más sentido que si reservases este juego te regalasen el Age of Empires 2 Definitive Edition para que fueses matando el mono mientras tanto y quizá darte un descuento para el Amanecer de los Duques. Pienso, pero bueno. Es que el movimiento es como muy extraños, tío, y creo que... Si lo pensáis con el Game Pass en mente, todo esto tiene mucho más sentido, pero es que... 60 euros, tío, en plan... What the fuck. Por un RTS, ¿sabes? En plan... ¿Cuándo? En plan... Es que creo que ni los Starcraft, tío. En plan, creo que los Starcraft yo costaban 40 euros o algo así. Es sorprendente, hay muchos elementos sorprendentes en el día de hoy. Pero bueno, como digo, se lo pueden permitir debido a distintas cositas, ¿no? No están aquí los assets de prensa del juego. Creo que no hay nada que señalar tampoco. Son las imágenes de Steam. Y luego en la nota de prensa tampoco nos dicen nada muy especial, ¿no? Haz cooperativo o expecta hasta 7 de tus amigos en modos multijugador PvP y PvE. Editor de mundo. Ah, el editor de mundo. El editor va a llegar a principios de 2022. No va a estar de lanzamiento. Va a haber tutoriales. Eso tenía sentido. Habían dicho que el modo este de El arte de la guerra iba a volver. Así que no os sorprendéis. Y es bienvenido, por supuesto. O sea, poco que decir al respecto. Y que va a estar a 4K. Bueno, pues habrá que verlo. Hay cosas que pintan muy bien, chicos. Hay otras que no. Yo, personalmente, si después de lo que enseñaron la última vez pensaba que iban a retrasar el juego... Mi sensación ahora mismo es que según salga se la va a pegar, ¿vale? Ya sabéis que a día de hoy es muy importante que los juegos salgan bien, porque si tú pierdes ese push inicial, esas buenas críticas, esa comunidad que puedes ganar inicialmente, probablemente no la recuperes nunca, ¿no? Ojalá me calle en la boca, pero esto no pinta muy bien, chicos. Obviamente yo lo jugaré y lo voy a traer al canal, le tengo muchas ganas, pero creo que es pronto. Y después de el evento anterior que tuvimos enseñándolo, yo pensaba que iban a retrasar, que llegaría en algún momento de 2022 como muy pronto, pero no han decidido seguir adelante. En fin, veremos. Nada más que comentar, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.